Empezamos el programa con el caso de un ex reo del penal de San Juan de Lurigancho que regresó a las calles para escalar varios grados más en su carrera criminal, convirtiéndose en uno de los sicarios más despiadados. Su nombre, Yaicot Renato Chacón. Entre otros, se le acusa de ser el autor de una violenta masacre en Carabaillo. Un sujeto al que se le conoce con el apodo de El Mata Amigos. Luis Vargas, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera con la historia. Un balazo en la cabeza, muerte inmediata. Él le dispara a mi sobrino, una bala le entra aquí y la otra acá, en la pierna. Pero la bala que mata a mi sobrino es la que él le dispara acá, en la cabeza. En imágenes, la máquina de matar. Según la policía, 7 muertos, todos a sangre fría. Jacob me disparaba varias veces, yo decía, detente, detente. Se le daba los olivos, detente. Y él disparaba de frente, no, a matar, a quemarropa disparaba. Por matar a sus amigos, lo conocen como Jacob, el matamigos. El chico sale desesperado y este desgraciado le da 17 balazos al menor de edad. Estos son sus múltiples atracos registrados en videos y también sus capturas a punta de balas. Las decenas de denuncias lo retratan de pies a cabeza como un despiadado. Denuncias que van desde robo en banda hasta asesinatos pagados por terrenos. Están con balas. No tuvieron compasión, lo prendieron. Y dicen que no, sino sí, pero ahí lo prendieron. Ahí pueden ver, ahí están las cenizas de las cosas. Mi hermana ahí guardó su tienda. Y toda su tienda se quemó. Con 23 años, ya carga sobre su espalda un prontuario criminal escalofriante. 12 denuncias, cada una más atroz que la otra. ¿Por qué motivo trajo la adición de homicidio de la Iringri? ¿Cuál ha sido el motivo de la detención? Un narcisista que no le teme a la cárcel, al hospital ni a la muerte. El perfil de esta persona lamentablemente colige una conducta irrecuperable. Según la policía, estamos ante un asesino nato. Juan Carlos Reyes Jara, conocido como Juancito Reyes, era un promotor de eventos y dirigente vecinal. Este fue su pecado. Recibió 3 balazos de su mejor amigo. No traemos hijos al mundo para que venga cualquier desgraciado y los mate. En una de las casas de este terreno, de la zona de Nueva Esperanza en Carabaillo, que hoy luce desalojado, ocurrió una masacre. 2 personas fueron brutalmente asesinadas. Este tipo entra y lo primero que hace, patea la puerta. Es más que fijo que nosotros decimos, no, él tiene que haber girado. Él ha girado a ver quién pateó la puerta, quién entró. Y lo que él hace, le dispara, son 3 balazos que le da. Uno le da en la pierna, otro le da aquí. Y el que lo mata a mi sobrino es el que le da aquí. Según investigaciones, Jacob no solo iba a presionar el gatillo contra un objetivo, él tenía la misión de arrasar con todos en la casa. Ahí también había otra persona, en la cual esa persona tuvo que hacerse el muerto para poder salvar su vida, ¿no? Pero el menor, que conocía a este tipo, trata de buscar de huir por la parte trasera de la casa. El chico sale desesperado y este desgraciado le da
17 balazos al menor de edad. Los testigos y sobrevivientes señalan directamente a este criminal despiadado, Jacob Renato Chacón Arteaga. Tuve la penosa tarea de tener que ir a reconocer a mi sobrino en la morgue. Tuve la penosa tarea de tener que llevar a mi sobrino a su hogar. Después tuve la penosa tarea de tener que ir y dejar a mi sobrino en un cementerio. A sus cortos 23 años, es cabecilla de los temibles del choque. Jacob empezó desde que era un chiquillo robando celulares, pasó a asaltar pollerías y boticas y luego a raquetear. Pero su olfato criminal quería más. Definitivamente, esta persona no respeta la vida de sus semejantes con la finalidad de satisfacer sus intereses criminales a través de sus actividades ilícitas. El conocido como Mataamigos pasó en poco tiempo, según la policía, a cometer otra clase de delitos, como intento de secuestro a empresarios de la zona norte, marcaje, cobro de cupos, tráfico de terrenos y sicariato. ¿Tú tienes varias fotos con armas? Tengo amistades que tienen armas legales. ¿Pues son de tu banda, ves, hijo? Banda es cuando tú estás haciendo algo malo, pues, son mis amistades, no quiero ver. En el 2019 cayó con su banda los injertos de Puente Piedra a balazos. Los interceptaron cuando estaban a punto de secuestrar a un empresario. Su rostro, junto a su par de dientes de plata, ya eran conocidos por diversas unidades de la policía. Con un look reggaetonero y con una cara de no importarle nada, Jacob Renato Chacón Arteaga posa desafiante, con distintas armas de fuego, a pesar de todas las pruebas en su contra. Este lo niega y con bastante descaro. Te pregunto, ¿nunca ha disparado? No, o sea, le dispararon un arma en el cuartel. Cuando ellos disparó fusil, en prueba de tiro. Son 10 y después de eso, ¿no? ¿Y te permiten a ver que se puede el doble homicidio? ¿Qué puede decir? En agosto de este año cayó otra vez junto a su nueva banda, Los Malditos del Norte, junto a armas y pasamontañas, pero por esas cosas que nadie se explica, lo dejaron en libertad. Buenos días. ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? ¿Tienes nombre? ¿Por qué motivo trajo la decisión de homicidio de la Yeringue? Una llamada de emergencia en la zona comercial de Los Olivos alertó a los serenos. De inmediato reconocieron a este personaje. Jacob, junto a su banda, estaban en plenas labores, exigiendo grandes cantidades de dinero a los comerciantes y ambulantes, usando su clásica y ya conocida frase: si no pagas, te mueres. Avanzó un grupo de 8, pero a ese tal sujeto Jacob, a ese sujeto lo correteamos, ¿no?, con una moto y con mi compañero, como 10 cuadras. El instinto criminal de este tipo salió a relucir contra los serenos y en plena persecución. A este sujeto Jacob me disparaba varias veces, yo decía, detente, detente, Serenado de Los Olivos, detente. Y él disparaba de frente, ¿no?, a matar, a quemarropa. La bala, gracias a Dios, me cayó a la altura del casco, rebotando, ¿no?, haciendo un roce, salió volando mi casco. La suerte acompañó a este esforzado trabajador. Es un milagro que esté parado contándonos lo que vivió al enfrentar a este delincuente. Es increíble que este sujeto esté libre cuando ha sido el responsable de disparar a matar a un sereno motorizado de Los Olivos. Una vez más, Jacob cayó con la cara llena de tierra y de sangre. Una vez más lo negó y una vez más, a los pocos días, fue liberado.
sujeto capturado con arma de fuego, el cual disparó a quemarropa a dos motorizados. En la calle seguía desafiando a todos con sus excentricidades, posando con distintas armas, dándose la buena vida sin culpa alguna en el sauna, con buenos tragos, buena ropa, peinados a la moda y junto a su sonrisa burlona con su par de dientes de plata. Se le vincula con hechos, materia de investigación, vinculados a desalojos en la modalidad de tráfico ilícito de terrenos. Este hombre esquivó tres veces a la muerte, o se retiraba de Ancón o lo mataban. Esta es la persona que siembra terror todo Cono Norte, todos los Olivos, Coma, Puente Piedra, incluso en donde que nosotros estamos, en Ancón, son las personas que se encargan de desalojar a todas las personas lo que tienen terreno. Según la policía, otra vez este tipo de sonrisa burlona aparece en escena haciendo lo que mejor sabe, matar. Nosotros estábamos en el auto y ya nos estaban siguiendo, era una moto con dos personas, sicarios, vinieron directo a matarnos. Como vio el chofer que saca el arma, el chofer empezó a correr y ahí es donde que nos empiezan a disparar. Nos metieron seis balazos. Este padre de familia invirtió sus ahorros de su vida en el sueño de la casa propia, que no usa. Vive de milagro escondido. La lista de muertos es larga. Él es uno de los sobrevivientes. Están viniendo sicarios contratados por los traficantes de terrenos para sacarnos de nuestro lote, que ya todos tienen dueño. Nosotros tenemos documentos, que nosotros vivimos ahí. La policía lo tenía cercado, respirándole la nuca todo el día, hasta que le cayeron con todo. El perfil de esta persona lamentablemente colige una conducta lamentablemente irrecuperable, que definitivamente su mente criminal está vinculada a querer saciar bajo cualquier medio su actividad ilícita criminal. Así es Jacob Renato Chacón Arteaga, el mataamigos, un feroz criminal, ex reo del penal de Lurigancho y que por bien de la sociedad debería de quedarse de por vida en una prisión.